Brujan Play Manizales se llevó a cabo la segunda versión del Oráculo Metal Fest, reunión y homenaje al metal manizaleño de los 90s, el pasado 5 de enero de 2020, conmemorando los 25 años de Oráculo Magazine, acompañados de Nefula Productions, quienes contaron con la colaboración de PID Productions. El evento inició a las 7 pm con la proyección del documental Manizales, Eje del Metal, el cual narra temas sobre la escena del metal manizaleño, de su pasado, el presente y el cómo se visiona en unos años. Además de ello, busca fortalecer el crecimiento y desarrollo del metal con una serie de interrogantes sobre la esencia, la academia, si existe o no industria musical, entre otros temas. Terminada la proyección, la banda invitada Militant se subió al escenario a las 8 y 20 pm. Ellos son una agrupación de thrash death metal con contenido sociopolítico en sus canciones, motivado tanto por la violencia que ha vivido la humanidad como por las condiciones de desigualdad social que se viven hoy en día, las dictaduras, el abuso de poder e incluso por sentimientos existenciales del ser humano, frustración, superación y odio. A continuación, la encargada de iniciar el homenaje al metal manizaleño de los 90s fue Traición, quienes en su alineación contaron con Carlos Marín, fundador de la banda, junto a Mancera, quien hizo parte de la segunda alineación en 1989, y Metalator, baterista de Butcher. Traición tocó los temas Tinieblas, Mi Epitafio, Quinto Centenario de Muerte y Elizabeth Bathory, incluidos en el primer demo de 1988 y en el demo Tinieblas, lanzado en 1993. Después de Traición, la agrupación que continuó fue Basura, formada en el año 1991 en la ciudad de Manizales. Se inicia esta propuesta musical llamada Basura, lo que hace y produce esta sociedad. El guitarrista John y el vocal Patas, como pioneros de este movimiento que se inicia en esta ciudad, hubo muchos inconvenientes, no solo técnicos, sino también sociales, debido a que en la época no era muy aceptado, era considerado como demasiado estridente y poco comprendido. Pasaron 26 años desde la última vez que Hasatan tocara en vivo en el municipio de Villa María y se dio la oportunidad de volverlos a ver después de tanto tiempo. Durante este periodo, los integrantes del grupo toman diferentes rumbos. Para su presentación en el Oráculo Metal Fest 2, se contó con los integrantes César Barrera, Jorge Soto, Guillermo Gutiérrez y el nuevo bajista Germán Gutiérrez. Con esto, la banda piensa iniciar un nuevo proyecto y permitir que Hasatan vuelva a los profundos abismos donde pertenece.
Llegó el momento de volver a ver reunidos a tres integrantes de Liturgia, Cetesias, Afar y Mauricio, alineación del demo Sanctum Regnum, lanzado en 1992. Ellos no tocaban juntos hace 25 años, época que publicaron el EP Imperpertum. De estos dos trabajos, la banda tocó los temas Olvidada Miseria, del demo 92, Liturgy, del EP 94, e Imperpertum, del EP 94, y los covers The Throne Emperor, de Celtic Frost, y Masacra, de Hellhammer, remembrando la época dorada del metal manizaleño. Terminó la presentación de Liturgia, la banda que continuó con la reunión y homenaje al metal manizaleño de los 90s fue Armageddon, donde el público coreó cada tema interpretado por la agrupación. Tocaron aproximadamente 45 minutos, pasando por canciones icónicas como La Paz se vende, Sida, Polución Radiación y los temas Un Hombre Nuevo, La Mina Material y Face Down. La banda encargada de cerrar la segunda versión del Oráculo Metal Fest, reunión y homenaje al metal manizaleño de los 90s, fue Fúnebre, formada en 1992, quienes con una alineación renovada interpretaron temas que vendrán incluidos en el EP que actualmente está en el proceso de grabación y preproducción. El trabajo saldrá bajo el sello Hateworks, al igual que la selección de temas para una larga duración previsto para 2020. El público asistente revivió una década con bandas y alineaciones que no compartían escenario hace 26 años. Se pudo reencontrar con la vieja escuela, o mejor dicho, con la vieja guardia de Manizales, quienes han vivenciado y luchado por una escena que lleva más de 30 años.